Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Ester Vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hermanos y hermanas, hoy sábado, primero de agosto, sábado 6 de agosto, celebramos una hermosísima fiesta. En el calendario litúrgico, la fiesta de la transfiguración de Jesús. Me encanta esta fiesta, esta celebración, la transfiguración. Jesús en el monte se llena de luz, una luz más brillante que el sol, la luz de Dios. Una fiesta bellísima, hermosa, y vivirla, hermanos, hermanos. Y vamos a pedir hoy, vamos a hacer hoy la letanía de la constelación de amor dirigida al Padre, pidiéndole que nos dé una experiencia mística de su paternidad divina. Porque la transfiguración es una invitación, hermanos, hermanas, a buscar una experiencia mística. Allí hubo algo hermosísimo. Son esos momentos, hermanos, hermanas, que todo ser humano está llamado a buscar, como un momento de transfiguración, un momento de intimidad con la divinidad. Y por eso dijo Pedro, ¡wow! Un asombro místico. ¡Qué bien estamos aquí! ¡Qué bien se está aquí! Quedémonos aquí para siempre. Hagamos tres cosas. Una para ti, Jesús. Otra para el gran Moisés. Y otra para el gran Elías. Qué hermoso, Pedro. Es que Pedro no piensa en ellos, no piensa en él, no piensa en Santiago y no piensa en Juan. Nosotros ya nos quedamos, pero la chocita para estos tres seres. El Verbo de Dios, el gran Moisés, legislador, y el gran profeta. El gran profeta. Elías. Bien, hermanos, hermanas, vamos a hacer hoy no vamos a tener comentario de la Biblia, sino hacer hoy nuestra constelación de amor y pedir, aprovechando la solemnidad, esta fiesta hermosa, pedir al Padre una experiencia mística de la paternidad divina, que es una experiencia de luz, una experiencia de transfiguración. Adoremos al Verbo Eterno de Dios que nos introduce en el misterio de su Padre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente
que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanos, hoy sábado, 1 de agosto, 6 de agosto, pidamos esta gracia, la gracia de la transfiguración. Pidamos una experiencia mística de la paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de los 12 apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo, de San Pablo apóstol y de San Lucas evangelista, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Magdalena, Santa Marta y San Francisco de Asís, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Clara, Santo Domingo de Guzmán y San Ignacio de Loyola, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco Javier, San Benito Abad y San Pío de Pietrelcina, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan María Vianney, de San Serafín de Sarov y de San Dionisio Mártir, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Luis Gonzaga, Santa Catalina de Siena y Santa Cecilia, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Blandina Mártir, Santa Rosa de Lima y Santa María Goretti, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado, Santa Faustina Kowalska y San Moisés, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Elías Profeta, San Miguel, Gabriel, Rafael, Arcángeles, y por la intercesión de San Juan Bautista, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre,
por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Presencia, adoración. Sigamos, hermanos, hermanas, en este silencio y pidamos al Padre amado en este día hermoso de la transfiguración de su Hijo, donde Él habla y dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Oh, amado Padre, danos esa experiencia de intimidad, esa experiencia de luz. Permítenos, oh amado Padre, descansar en ti y poder decir con San Pedro: qué bien se está aquí, descansando en ti. Amén. Danos una experiencia mística de tu paternidad divina.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cátedra evidente el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.